Durante el 2017 se atendieron 140.144 consultas médicas de especialidad en el Hospital Base San José de Osorno, 42.424 consultas de nueva especialidad, teniendo como promedio de espera 201 días, siendo el segundo mejor promedio nacional. Un 14% de usuarios, correspondiente a 19.910 consultas, no se presentaron a su consulta de especialidad el año 2017, a pesar del esfuerzo de llamar a los pacientes recordándoles su hora de atención. En este sentido, el llamado a la comunidad usuaria es dar aviso oportuno si no puede asistir, para que estas horas sean aprovechadas por otros usuarios. El total de pacientes de la lista de espera quirúrgica egresados en el 2017 fue de 3.857, en donde 3.065 pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente y 792 tuvieron un egreso administrativo, dando un término de año con una lista de espera total de 5.823 pacientes. Se finalizó el año con un promedio de 346 días de espera para cirugías de todo tipo, siendo el cuarto servicio de mejor promedio a nivel nacional. Desde el año 2014, el Hospital Base San José de Osorno cuenta con la estrategia de hospitalización domiciliaria. Desde la incorporación de un segundo equipo en el año 2016, se observa un aumento de 154% en el número de ingresos y un importante aumento en el número de días y personas atendidas, lo que se traduce en días de camas liberados para usuarios que lo requieran. En 2017 fueron 920 las personas visitadas por al menos un profesional, 338 más que el año anterior. En 2016, el Hospital Base San José de Osorno acreditó como prestador para 11 patologías de la Ley Ricarte Soto, sumando otras dos durante el 2017, aumentando al doble las prestaciones en comparación al año anterior. En APS, las atenciones médicas realizadas fueron 172.544. La resolución da cuenta del porcentaje de consultas y controles médicos que se resuelven en los establecimientos de la red, sin necesidad de ser derivados al hospital de alta complejidad o al especialista. En los establecimientos de atención primaria de salud, tanto municipal como dependiente del Servicio de Salud Osorno, el promedio de resolución durante el 2017 fue de 92,68%. Lo que significa que solo un 7,32% de los usuarios fue derivado a atención secundaria, vía interconsulta, cumpliéndose con más de un 96% de pertinencia en su derivación, de acuerdo a las 8 especialidades trazadoras con las que se mide pertinencia. La red asistencial cumplió con el 99,96% de las garantías explícitas de salud comprometidas para el 2017, realizándose un total de 55.484 atenciones contempladas las 80 patologías incluidas en el sistema, dando respuesta adecuada a las necesidades de salud de la población usuaria y destacándose como el de mejor cumplimiento en la zona macrosur. Las consultas en SAPUS han ayudado a descongestionar la urgencia en el hospital base, aunque es necesario reforzar en la comunidad el uso adecuado de estas unidades, respetando la categorización y tiempos de espera de atención. Gracias a la nueva dependencia administrativa del SAMU, se ha logrado una baja importante en tiempos de respuesta, pasando de un promedio de 19 minutos el 2016 a 12 minutos el año pasado. En lo que respecta a la vacunación contra la influenza a nivel provincial, se alcanzó una cobertura total del 90%, superando el 81,3% de cobertura alcanzado a nivel país. Respecto de la vacunación contra el papiloma humano, se administraron 2.594 dosis, de las cuales 1.430 son primeras dosis, lo que representa un 88,7% de cobertura en cuarto básico y un 72,4% en segundo básico. Durante el 2017 se realizaron 6.079 controles a niños y niñas en edad escolar y se logró una cobertura del 47,53%, siendo el desafío lograr una cobertura de al menos el 80%. Se logró una cobertura de evaluaciones del desarrollo psicomotor de un 83,5% en niños menores de 4 años, con un 14% de pesquisa de alteraciones, lo que ha mejorado respecto del año anterior, de los cuales el 97% fue derivado a alguna modalidad de estimulación, ingresando el 69% de ellos. En septiembre del 2017 se renovó el material de programa de apoyo al recién nacido en beneficio de su estimulación temprana y se entregaron aproximadamente 1.800 ajuares.
A partir de la estrategia intersectorial Salud-Sename-Poder Judicial, se logró la activación y programación de canasta de prestaciones de atención primaria en residencias, capacitaciones y acompañamiento, elaboración de protocolo para el acceso a prestaciones de salud de usuarios en sistema de protección Sename, entre otros acuerdos. El programa de salud cardiovascular a diciembre de 2017 tuvo un total de 40.273 usuarios de 15 y más años bajo control, de los cuales un 45% está en el rango de riesgo cardiovascular alto. El número de diabéticos bajo control compensados ha aumentado en los últimos años, alcanzando un 49% en 2017, situación que se debe, entre otros, al trabajo educativo de los equipos APS y a la incorporación paulatina de los familiares en consejerías individuales y grupales, así como al aumento de la estrategia de insulinización, cada vez más precoz en pacientes descompensados. Respecto de la seguridad en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención, se decidió el año 2017 iniciar un piloto de tratamiento con linagliptina con recursos del programa FOFAR en Puerto Octay, Quilacahuín y Entre Lagos, con el propósito de mejorar el tratamiento, adherencia y calidad de vida de los usuarios. El año pasado, un total de 1.615 usuarios bajo control en el programa, entre 25 y más años, sufrieron infarto al miocardio, representando el 4% de la población bajo control. En cuanto a la compensación de pacientes portadores de hipertensión arterial, las coberturas se han mantenido entre 63 y 66% desde el año 2013 a la fecha. Respecto de los exámenes de medicina preventiva del adulto, las coberturas del último año han aumentado, permitiendo un aumento en la pesquisa de exámenes alterados. Los principales logros del programa cardiovascular en la provincia de Osorno consideran el aumento de las coberturas en aplicación de pauta de detección de enfermedad renal crónica, fondo de ojo, insulinización y adquisición de productos de curación y control de pacientes diabéticos. En relación al programa adulto mayor, la cobertura de población de 65 y más años bajo control, considerando la población inscrita validada, aumentó de 65 el 2016 a 69% el 2017. Siendo la meta nacional mantener bajo control al menos al 55% de los adultos mayores inscritos, de acuerdo al estado nutricional de esta población. Según proyecciones al 2025 del INESEPAL, Chile será el país más envejecido de la región. En la provincia de Osorno, la población sobre 65 años alcanza hoy un promedio aproximado al 13%. Durante el 2017, el ciclo de vida adultez-adultez mayor propuso que los equipos y comunidad en general incorporen dentro de sus acciones actividades que permitan promover la estimulación cognitiva, fomentando con ello la funcionalidad en su población y contribuyendo a mejorar la calidad de vida. Durante el 2017 y en conjunto con Seremi de Salud de la Región de los Lagos, por solicitud del MinSal, se incorporó al Hospital de Purranque como uno de los tres pilotos a nivel nacional que contará con el modelo de atención geriátrica integral, con el objetivo de mantener y mejorar la funcionalidad del adulto mayor durante el proceso de hospitalización, donde participa todo el equipo de salud, incorporando a más de 30 usuarios. Respecto del programa Cuidados Domiciliarios para Personas en Situación de Dependencia Severa, fueron 740 usuarios beneficiados, incorporando el 2017 capacitación para los cuidadores. El programa Más Adultos Mayores Autovalentes ingresó a 3.221 usuarios a esa estrategia promocional y preventiva de la salud, tendiente a mejorar la capacidad individual y comunitaria para enfrentar el proceso de envejecimiento, manteniendo y mejorando la autovalencia de las personas mayores, fomentando el autocuidado del adulto mayor en las organizaciones sociales. Durante el 2017 e inicios del 2018, se visitó el 100% de los establecimientos de larga estadía por profesionales nutricionista, evidenciándose una débil evaluación nutricional de sus usuarios, así como falencias en las minutas diarias de alimentación, iniciándose un proceso de capacitación a manipuladoras de alimentos respecto de los regímenes alimentarios y cómo utilizar de mejor forma los productos del programa de alimentación complementaria del adulto mayor.
La atención primaria de nuestra provincia incluyó durante el 2017 a 12.489 personas en control en salud mental y recibió 90 consultorías por equipos de especialidad. Se realizaron 42.474 controles en APS y 3.473 consultas por médico. En cuanto a especialidad, más de 4.000 personas formaron parte de la población en control de los dispositivos ambulatorios del Servicio de Salud Osorno. Un total de 359 personas ingresaron a los tratamientos realizados por el COSAM RAWE, encontrándose 1.355 bajo control. El Centro de Apoyo Integral para Personas con Demencia, CUMELEN, ingresó a 60 adultos mayores a atenciones de rehabilitación, con un promedio de estadía de 9 meses. En el mes de diciembre entró en funcionamiento la Unidad de Memoria Ayecán, constituyéndose en uno de los 3 centros de este tipo en el país, cuyo objetivo es proveer de atención especializada a las personas que presenten una demencia de mayor complejidad, brindando evaluación diagnóstica diferencial y tratamiento a usuarios y cuidadores. Durante el 2017 se expandió la oferta de tratamiento para personas con adicciones en el sistema público de salud, incorporando al convenio entre el Servicio de Salud Osorno y Senda a nuestros establecimientos. Además, se implementó en la comuna de Osorno el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil, PASMI, como parte de la extensión del Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, incluyendo a los 6 CEFAM de la comuna, con el objetivo de brindar atención de salud mental a niños y niñas de 5 a 9 años. Durante el 2017 permitió 246 nuevos ingresos a programas de salud mental, con una inversión de más de 43 millones de pesos. En relación al plan de invierno durante el 2017, se realizó reforzamiento de la red asistencial en los diferentes niveles por un monto superior a los 178 millones de pesos para financiar apoyo de recurso humano, equipamiento e insumos en los distintos establecimientos de la provincia. En atención primaria se reforzó la estrategia de vacunación contra la influenza, consistente en apoyo de horas de extensión de recurso humano e insumos para vacunación fuera de los establecimientos de salud, reforzando además la atención de salas IRA y ERA, atención domiciliaria, servicios de urgencia de APS, compra de equipamiento e insumos. En el Hospital Base San José de Osorno se reforzó la atención en unidad de emergencia adulto y pediátrica, medicina y pediatría, laboratorio, farmacia y hospitalización domiciliaria con refuerzo de personal médico y técnico. La cobertura de pacientes crónicos respiratorios infanto-adolescente ha aumentado progresivamente en los últimos años, alcanzando un 4,9% en 2017, mientras que la cobertura de pacientes crónicos respiratorios adultos y adultos mayores alcanzó un 3,4%. Actualmente hay 9 pacientes infantiles y 63 adultos beneficiándose del programa Oxígeno Ambulatorio, el cual permite aumentar la sobrevida de pacientes con insuficiencia respiratoria crónica o que requieren la administración de oxígeno en forma transitoria o permanente, mejorando así su calidad de vida y ayudando a liberar camas hospitalarias. En el transcurso del programa, 21 niños que fueron beneficiarios han sido dados de alta. En el ámbito odontológico se destaca durante el 2017 el desarrollo del proyecto de ortodoncia preventiva e interceptiva con la finalidad de, mediante el uso de teleortodoncia, realizar actividades de intercepción y tratamiento de ortodoncia con aparatología removible en niños y niñas de 4 a 7 años de edad de la provincia, llevando a cabo actividades de capacitación a todos los equipos de odontología de atención primaria para mejorar la pesquisa y diagnóstico en una primera etapa. En relación a atención primaria, se realizó la entrega y puesta en marcha de una unidad dental móvil en apoyo al Departamento de Salud de Río Negro, además de la implementación de 2 box odontológicos en el Hospital de Purranque y la entrega de un equipo odontológico portátil al Departamento de Salud de Puerto Octay. Asimismo, se suma la asignación de recursos de apoyo a APS para la implementación de equipos profesionales en periodo asistencial obligatorio. En el desarrollo de programas de reforzamiento de la atención primaria, se destaca los 10.282 niños, mujeres y alumnos de enseñanza media beneficiados de los programas Sembrando Sonrisas, Más Sonrisas para Chile, Atención Integral para Alumnos de Tercero y Cuarto Medio y las más de 38.000 actividades odontológicas desarrolladas en la provincia.
Las coberturas de altas odontológicas de menores de 20 años alcanzaron las 21.540 altas, mientras que los programas Hombres de Escasos Recursos y Más Sonrisas para Chile alcanzaron sobre el 100% de las actividades programadas. El Fondo de Farmacia benefició en nuestra provincia a 40.273 usuarios, asegurando la entrega del 100% de medicamentos a usuarios con diabetes mellitus 2, hipertensión arterial y dislipidemia, para lo cual se contrató a Químicos, Farmacéuticos y TENS para toda la red. TRENEC es un programa piloto en nuestra provincia y en la región, desarrollado por el Servicio de Salud y ejecutado desde el Hospital Base en convenio con Clínica Las Condes, gracias al financiamiento de 200 millones de pesos obtenidos desde el Gobierno Regional de Los Lagos. Su importancia radica en disminuir la tasa de mortalidad por cáncer colorrectal en nuestra provincia. Por lo tanto, se enfoca en su prevención y detección precoz, habiendo inscrito en 2017 a 3.010 personas para la realización del examen gratuito, de los cuales 231 resultaron positivos con necesidad de colonoscopía, encontrándose 7 lesiones tumorales, siendo 6 de ellas resueltas exitosamente. Desde el 2015 se trabaja la estrategia Equipo Móvil de Especialidad, que permite entregar atenciones especializadas en terreno. En el 2017 se realizaron 8 visitas a todas las comunas de la provincia, con un aumento de la producción de un 47% respecto al año anterior, incorporando médicos especialistas del Hospital de Purranque y del Hospital Base San José de Osorno en diversas especialidades. El 2017 se sumaron 3 nuevas unidades de atención primaria oftalmológica UAPO para la provincia en las comunas de San Pablo, San Juan de la Costa y Puerto Octay, incrementando en más de 3.000 sus atenciones en salud primaria desde el año 2016. En Purranque se puso en marcha la estrategia Unidad de Atención Primaria en Otorrinolaringología, que también otorga atenciones en terreno en las demás comunas de la provincia, gracias a un trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Purranque, su hospital y el Servicio de Salud. Se han aumentado las prestaciones en imágenes diagnósticas, especialmente en el número de mamografías, gracias a la incorporación del Hospital de Purranque como el principal establecimiento de la red en la realización e informe de estos exámenes, otorgando prestaciones a usuarias de Purranque, Río Negro, Puerto Octay, Misión San Juan y Quilacagüín, realizando 2.032 exámenes en el 2017, mientras que en el grupo de riesgo de cáncer de mama de 50 a 59 años se alcanzó un 63% de cobertura. Desde el 2012 se han incorporado progresivamente los establecimientos de la red asistencial la estrategia de teleconsulta, que se efectúa a través del sistema de teleconferencia o uso de plataforma virtual, que asegura una pronta respuesta profesional y diagnóstico a distancia, habiéndose concretado un total de 1.054 de estos servicios durante el 2017. El año pasado se reforzó la campaña educativa y preventiva en relación al virus Zanta, realizándose visitas y capacitaciones a diferentes puntos de la provincia y junto a organizaciones sociales. Se creó material gráfico y audiovisual apoyando el trabajo y campañas informativas realizadas en conjunto con Seremi de Salud. Se creó el protocolo Código Anta, que aseguró la atención oportuna a pacientes bajo sospecha, en conjunto con profesionales de urgencias, unidad del paciente crítico y gestión de camas del Hospital Base San José. El año pasado se derivaron 8 casos a centros con capacidad ECMO, habiendo fallecido 3. Asimismo, se realizó el control y seguimiento oportuno de casos sospechosos de fiebre Q, ingresando 159 usuarios a vigilancia, siendo confirmados 63 casos como positivos, los que fueron atendidos en el Policlínico de Infectología del Hospital Base, creado para esta contingencia. Además, se realizaron continuas capacitaciones en conjunto con Seremi de Salud a profesionales de la red en relación al tema, buscando un tratamiento adecuado de la enfermedad. A través del sistema SIDRA, se habilitó el sistema de registro clínico de pacientes en los nuevos hospitales comunitarios de Misión San Juan y Quilacagüín, donde el objetivo fundamental fue velar por la continuidad de los servicios informáticos. Se habilitó el módulo de gestión de camas para pacientes en el Hospital Pumulén de Quilacagüín y se actualizó el sistema informático para atención de urgencia en hospitales de Puerto Octay y Purranque, mientras que en salud primaria se implementó el registro clínico en SECOF de Corte Alto.
Durante el 2017 se continuó avanzando la acreditación en calidad y seguridad del usuario de nuestros establecimientos, sumando al Hospital de Río Negro, acreditado con un 94%, alcanzando el tercer lugar del país en establecimientos de baja complejidad. El Hospital Intercultural Futas Ruca Lahuenche Cunco Mapumó de Misión San Juan de la Costa fue acreditado, alcanzando el primer lugar del país como establecimiento intercultural. Mientras que el Hospital Juan Hep de Purranque fue el primer establecimiento de la región que logra la reacreditación en calidad con un 77,3%. Durante el 2017, la participación ciudadana ha dado un importante salto cualitativo al posicionar a los pueblos originarios como actores relevantes en los programas de salud local y regional. En la programación, control, ejecución y evaluación en la intervención en salud, avanzando con ello en la consolidación y valoración de su aporte en la construcción de la salud intercultural como un bien colectivo, aportando en diversas instancias. A nivel local, los consejos de desarrollo en salud integran el quehacer de los equipos en cada establecimiento, resguardando e implementando estrategias de satisfacción usuaria, fortaleciendo la participación en acciones promocionales y preventivas de la salud. Toda esta activa gestión de las comunidades es apoyada por el Servicio de Salud a través de un aporte económico. Además, la sociedad civil participa activamente en las cuentas públicas de nuestro servicio, realizando tanto este consejo como el de pueblos originarios una cuenta pública anual. Es importante destacar la participación de representantes de la comunidad en el CIRA y el Comité de Ética de nuestro servicio. Los miembros de la comunidad organizada han fortalecido sus conocimientos a través de capacitaciones, talleres y formación de líderes en salud. Durante el 2017, los diálogos comunales se orientaron a discutir y evaluar cuál es el valor social de la atención primaria en salud, buscando conocer las prácticas sanitarias de la comunidad y plantear acciones de prevención y promoción de la salud en cada contexto. Se realizaron 6 diálogos comunales, lo que convocó a más de 1,000 personas, autoridades, entes sociales y ligados a la salud pública. La unidad de promoción del servicio de salud se ha enfocado en fortalecer el trabajo intersectorial con enfoque en determinantes sociales e intervenir en los distintos grupos objetivos de manera coordinada. Se han articulado convenios colaborativos con el sector educación con la finalidad de promover el desarrollo infanto-juvenil desde un entorno socioeducativo saludable. En el marco del diseño del modelo de gestión de salud intercultural del Hospital de San Juan de la Costa, Futas Ruca Lahuenche Cunco Mapumó, que revaloriza el sistema de sanación indígena, se apoyó el resguardo de sus insumos a través de un plan piloto en conjunto con los cultores y comunidades del territorio para proteger humedales, microcuencas y sitios naturales de significación para dicho sistema. Paralelamente, se buscó generar iniciativas de colaboración con la comunidad e instituciones destinadas a mejorar el entorno de los hospitales interculturales con la firma de un convenio junto a CONADI y CONAF. Nuestro servicio cuenta con un plan de transversalización intercultural en 16 programas de salud, en los que se han implementado estrategias y actividades con pertinencia intercultural, abarcando distintas etapas del ciclo vital. El Programa Especial de Salud para Pueblos Indígenas, PESPI, pretende generar procesos de complementariedad entre los sistemas de sanación alópata y el mapuche huilliche, para lo cual se propone una línea de financiamiento para el desarrollo de la medicina ancestral de los pueblos originarios. A través de nuestra coordinadora en red de procesos interculturales en el Hospital Base San José de Osorno, se conformó el equipo de interculturalidad que posibilita una aproximación más pertinente del sistema de salud para con usuarios de pueblos originarios o rurales, con el fin de reforzar el compromiso de acceso, oportunidad y gratuidad de las atenciones en salud a los beneficiarios del programa de reparación y atención integral en salud PRAIS. Se incrementó el presupuesto anual con el objetivo de incorporar nuevas prestaciones de salud, fortalecer las áreas existentes y la mejora significativa del espacio físico del dispositivo. De esta forma, se realizaron intervenciones individuales, grupales y comunitarias, además de visitas integrales y gestión en la resolución de las demandas en salud en la red asistencial. Entre los talleres de terapias complementarias impartidos, se encuentran el taller de arte terapia, donde los usuarios y usuarias expresan y conectan sus emociones a través de la pintura, originando la creación de la agrupación de arte y cultura Pinceladas del Alma,
Ambas instancias viajaron a Valparaíso a exponer por primera vez sus pinturas en el hall de la Cámara de Diputados. Actualmente, Price cuenta con 14 profesionales para propiciar la integralidad en las atenciones de salud a sus beneficiarios. La OIRS tiene como objetivo apoyar solicitudes ciudadanas de los establecimientos de la red, destacando el aumento de estas y solicitudes de información por ley de transparencia. Se ha mejorado la calidad de la red. En sus lineamientos de promover el buen trato usuario, la OIRS realizó en 2017 diversas capacitaciones a funcionarios con el objetivo de brindar un servicio con calidez y calidad, mejorando las relaciones interpersonales con los pacientes y sus familias, así como también entre los propios funcionarios. Con el fin de contribuir al fomento de la innovación en el sector salud, se implementó un sistema de observación y recolección de iniciativas y buenas prácticas en cada uno de los recintos de salud de la red. Se creó además el Comité de Innovación de la Red y se realizó una jornada de innovación en salud y buenas prácticas. Así también se ha trabajado en la ejecución del Plan de Satisfacción Usuaria en la totalidad de los establecimientos de la red, en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información y comunicación a usuarios y usuarias, coordinados con los consejos de desarrollo. En el ámbito de recursos humanos, se debe destacar que en los procesos de selección desarrollados durante el 2017 se registró a 2.292 postulantes a los distintos estamentos, cerrándose 49 procesos de selección para cargos profesionales y 34 para técnicos administrativos y auxiliares. 48 médicos fueron contratados para la red durante este periodo. Más del 90% de representantes de las asociaciones de funcionarios participaron en los procesos de selección de antecedentes, así como de comunidades territoriales de hospitales interculturales para el cargo de facilitador intercultural. 55 funcionarios y funcionarias se acogieron a retiro voluntario de acuerdo a lo establecido en la ley número 20.921. El 2017 se cumplió el 100% de ejecución del compromiso de gestión número 11, cuyo objetivo es contar con directivos y equipos empoderados y fortalecidos con competencias específicas a través de la formación en habilidades directivas, considerando diversas acciones. También se cumplió con el 100% de las acciones comprometidas del instructivo presidencial, destacando el desarrollo de la política de gestión de personas trabajada en conjunto con el Comité de Buenas Prácticas Laborales, la actualización del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, contando actualmente con la formación de los comités de los establecimientos de la red, el desarrollo y ejecución de actividades de capacitación en el contexto de la puesta en marcha de los hospitales interculturales. Actualmente en la red hay 11 comités paritarios. Durante el 2017, un total de 1.571 funcionarios accedieron a las capacitaciones a través de las convocatorias realizadas por el Departamento de Formación y Capacitación, correspondiendo al 64,6% de la dotación funcionaria de la red. Durante este año, el departamento se hizo cargo de la gestión de la unidad del convenio docente asistencial Coldas. La unidad de relación asistencial docente gestionó 549 cupos en los establecimientos de la red para estudiantes de carreras de salud de establecimientos de educación superior de Osorno. El objetivo de contar con una unidad de relaciones laborales es establecer y coordinar acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos institucionales contraídos en materia laboral, con la finalidad de evitar conflictos laborales y coayudar a fomentar un clima laboral propicio para el desarrollo del trabajo encomendado. De esta forma, se han contemplado acciones establecidas por instructivo presidencial referido al buen trato, la no discriminación y la prevención del maltrato, acoso laboral y sexual, profundizando en aspectos significativos para la implementación de prácticas que permitan avanzar hacia la generación de mejores condiciones del empleo público y el desarrollo de las personas que se desempeñan en el Estado, lo que responde a un trabajo conjunto con distintos actores involucrados, tales como el Departamento de Calidad de Vida y sus distintos subdepartamentos, así como el Comité de Buenas Prácticas Laborales. A través del Subdepartamento de Gestión del Riesgo en Emergencias, Desastres y Telecomunicaciones Críticas, se realizaron diversas acciones para mitigar los efectos en la morbimortalidad de la población como consecuencias de emergencias, desastres y epidemias, siguiendo los lineamientos de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020. Algunas de las principales acciones en este marco fueron
fortalecer la red de telecomunicaciones críticas en emergencias, logrando un 60% de establecimientos de salud con conectividad radial VHF. Se realizan pruebas diarias de comunicación entre los establecimientos con el Servicio de Salud Osorno y con MinSal, logrando el segundo lugar a nivel nacional en reportería diaria con 95% de cumplimiento. A través del convenio Apoyo a la Gestión Local en Atención Primaria Municipal, se traspasaron recursos a los departamentos de salud de Puerto Octay, San Juan de la Costa y Puyehue para la adquisición de equipamiento radial para zonas de difícil acceso. En conjunto con las comunidades del sector norte de la comuna de San Juan de la Costa, se esbozó un plan piloto de emergencias y desastres con enfoque comunitario, el que permitirá a su población mantener una coordinación para enfrentar incendios forestales que pudiesen generarse en la zona. Se realizó además un segundo seminario en conjunto con las áreas de salud mental y participación ciudadana del Servicio de Salud para preparar a dirigentes pertenecientes a comités de salud de la provincia de Osorno. Se conformó un equipo de apoyo en la respuesta de salud mental y se capacitó por parte de MinSal a funcionarios para la creación del equipo de respuesta rápida clínico-asistencial. Se adquirió equipamiento e insumos para acondicionar la sala de reuniones del Servicio de Salud como sala de situaciones en emergencias y desastres. A través de un simulacro se pudo evaluar la respuesta coordinada de las instituciones para atender una situación con múltiples víctimas en sectores rurales, tanto en lugar del incidente como en los establecimientos de atención de salud. El 2017, el Servicio de Salud Osorno sumó dos nuevos establecimientos de baja complejidad para la Red Provincial de Salud: los hospitales interculturales Pumulén y Futes Ruca, La Huenche, Cunco, Mapumó, en las comunas de San Pablo y San Juan de la Costa, recintos que benefician a cerca de 17.000 usuarios del sector costa y a 230.000 habitantes de la provincia de Osorno, aportando con nuevas prestaciones de servicio y una nueva mirada en la relación con nuestros pueblos originarios. Destaca además la inversión en la comuna de Purranque, con la entrega de dos centros comunitarios de salud familiar en los sectores de Corte Alto y Barrio Estación, los cuales beneficiarán a cerca de 3.000 y 4.000 usuarios respectivamente, tanto del área urbana como rural. Ambos ECOF incluyen entre sus prestaciones atención médica, odontológica y ginecológica, las cuales serán entregadas de forma permanente en el sector, permitiendo reforzar las actividades de promoción y prevención. También se dio inicio a la construcción del centro de diálisis para el Hospital de Purranque, que permitirá otorgar atención a 48 usuarios semanalmente, ya que dispondrá de 12 sillones de diálisis. Para los proyectos de mejoramiento de los hospitales de Río Negro y Puerto Octay, se logró gestionar el aumento de recursos sectoriales para complementar los recursos otorgados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y lograr así adjudicar ambas obras, considerando una inversión mixta de más de 11.220 millones de pesos en ambos establecimientos de baja complejidad. Por su parte, el proyecto de reposición CESFAM CONSAR Chuyaca se encuentra iniciando su etapa de ejecución de obras, lo que beneficiará a más de 20.000 usuarios. Entre otras obras en etapa de licitación de ejecución de obras civiles, se encuentra la reposición del Centro de Salud Mental de Osorno y el proyecto de mejoramiento de imagenología compleja del Hospital Base con la adquisición de un resonador nuclear magnético. El proyecto de reposición del CESFAM Bahía Mansa concluyó su etapa de diseño y se espera su recomendación para la etapa de ejecución de obras, lo que beneficiará a más de 3.000 usuarios del sector costero con una inversión de 1.400 millones de pesos. Otros proyectos con recomendación satisfactoria corresponden a la construcción del Centro de Despacho y Base SAMU Osorno en su etapa de ejecución y al diseño del proyecto Reposición CESFAM CONSAR Ragüe Alto. Durante el 2017, además, se aprobó el programa de capacitación de transferencia tecnológica para la prevención y detección precoz de cáncer colorrectal PRENEC para la provincia de Osorno, con una inversión de 200 millones de pesos por parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. De esta manera, la inversión 2017 en infraestructura pública de salud en la provincia bordea los 9.000 millones de pesos, a los que se suma la adquisición de 5 vehículos, 3 ambulancias, un carro dental y una camioneta, considerando una inversión de más de 240 millones de pesos. Mientras que la inversión en equipos y equipamiento superó los 1.320 millones de pesos que se invirtieron principalmente en la implementación de los hospitales y establecimientos de salud de la red,
adquisición de equipos para el hospital base, como la torre colonoscópica y la cabina de fototerapia, entre otras importantes inversiones. Les invitamos a seguirnos en cada una de nuestras plataformas virtuales para informarse oportunamente sobre campañas, noticias y otros. Nuestro servicio de salud es un estamento público, por lo tanto, al servicio de la comunidad. Seguimos avanzando en un trabajo continuo que busca mejorar nuestra red y principalmente dar respuesta adecuada a las necesidades de salud de nuestra población usuaria.